El crucigrama dedicado al señor Maravilla Martí. Bueno, la primera palabra contiene N. Para algunos es considerado el mejor boxeador argentino de todos los tiempos. Bien. Negro no es, porque no vale, perdón. Supongo que será el gran Carlos Monzón, Escopeta Monzón. Sí. Bien. Sí, señor. Carlos Bien. Monzón. Bien. Vamos a la segunda. Fíjate que el detalle que pusieron knockout en vertical, así como para hacer la primera vez que no le presto atención. No, hay que saber valorar estas cosas. Qué bien, ¿eh? Bueno, por lo menos acertaron. Sí, podrían haber puesto Maravilla, por ejemplo, pero era muy largo. Claro, tenían que laburar un poco más. Bueno, la dos contiene O. O. ¿Qué se dice que besa el boxeador cuando le pegan un roscazo en alguna parte del cuerpo y lo mandan a dormir cayendo como bolsa de papa? ¿Esto lo hizo la producción? Sí. Son unos hijos de puta. Sí. ¿De qué hablan? Perdón, los quiero mucho. Pero aparte son unos reverendos. Claro, hijos de puta. Pero es un grupo, ¿viste? No podés identificar. O sea, cuando tenés a alguien en la mira, ya se corrió. Van en bloque. Se mueven, ¿viste? En una bloque, forma... Tirá al montón. No lo podés identificar. Hasta ahora no podemos distinguir cuál es el CEO de estos hijos. Gracias, qué lindo. Mandan besos. Se mueven en cardumen. Claro, entiendo. ¿Qué se besa? Ah, la lona. Claro. Muy bien. Porque veía. Muy bien. Pensé que había solo tres letras. Qué pena. Sí, porque está mal diagramado también. Acaban de poner un espacio más. Me estaban cagando. Acaban de poner un espacio más. La tercera empieza con C. Hotel donde brillaron varias estrellas, entre ellas Ray Sugar Leonard y Marvin Hagler. Olvídate, el César Palace. El César Palace de Las Vegas. ¿Estuvieron en Las Vegas, chicas? Sí. No, sí, bonito el César, está bonito el César. Hermoso. Tremendo. Hasta hoy, ¿eh? Porque tiene años. Es todo italiano, ¿no? El César Palace. Sí. Pues es precioso. Después está el MGM, donde está. Bueno, no vas a nombrar ahora todos los otros. Está el Mirage. El Mirage también. Sí, está el Bellagio. No, el Bellagio. El Bellagio es de lo más caro. Claro, las aguas danzantes, los colores. Sí. Yo lo que y el Venetian también, ¿no? Muy bien, claro, que tiene como los canales como si fuera Venecia. Por dentro del hotel, exacto. Bueno, estábamos hablando del Mirage, nosotros fuimos con el señor a hacer unas notas al Mirage, donde estaban aquellos, ¿te acordás? Con los leones, los tigres. Ah, sí. Córdoba y Billinghurst, Salomé. ¡Claro! ¿Algo así? ¡Sí, señor! Ese. Que había un morocho en la puerta vestido con traje como de Y tenía el subsuelo abajo como si fuera un barco. Claro. ¿Lo mordió el tigre? Sí, ¿cómo que no? ¿Lo mordió el tigre? ¿Cómo que no si yo estuve ahí, boludo? El buco de contracturante a 2x1. Agarré una promo, un Cyber Monday y yo. Ahí. Agarré un Cyber Monday ahí yo. Y está... De verdad, ¿eh? El Cyber Monday. Sí, agarré un Cyber Monday ahí. Dos bucos de contracturante. Y el segundo era 80% off. Y yo dije, 80% off. Me llenaron la chuta de repelente. ¿Podés creer vos? No. Pensé que era una rebaja y me hace el ardor. ¿Y sabés qué me la dijo? Me dijo, yo sé que arde, pero no te vas a agarrar dengue. Bien, hermoso. Qué lindo. Qué lindas historias, ¿no? Ya lo dijo Donald, cheque dengue. Siempre tiene una... ¿Y qué otro hotel se acuerda de la ida a Las Vegas? Bueno, estaba el... El Mandalay, habrás visto el Mandalay. Que tiene las olas, tiene una playa artificial con una pileta con olas. Claro, la pileta con olas. Sí, el Mandalay, donde estaba, ahí está el Cirque du Soleil de Michael Jackson. Y tocaba, que no pudimos verlo, Santana. Tocaba Santana. Como el cura de mi barrio. Que jugaba en San Lorenzo. Sí. Y después estaba la Keke Zemmerjin, que es una banda. Es muy lindo, ¿no? Que toca todo temas. Son muy buenos. Todo temas tipo de la época de Frank Sinatra. El único circo prohibido para menores, ¿no? Sí, de Leonard Nelson, de los cosas. Sí, de Michael Jackson. Esto es así todos los días. Esto es así todos los días. Sí, todos los días. Así. Me encanta. Música en vivo, sabía que te gustaba. Música en vivo. Te lo está dedicando a vos. ¿Cuál es el tema? No sé.
Ojo, ¿eh? De Frillas. Esa es la que tocó, esa la que tocó cuando se estaba retirando este. ¿Este? Claro. No, no, no. Esto es jazz. ¿Para qué es la claro, época... claro y pegás. No, no, no. Claro, esto es la época de Elliot Ness. Chicago. La ley seca. La ley seca, la ley seca. Década del 20 del siglo pasado. Claro, la ley seca. Como la tiene tu hermana. Elliot Ness era el de los intocables. La época del la época del swing. Claro, Chicago que hacía... Louis Armstrong. Claro, claro. Es claro. Espectacular. Onda jazz. La época claro. De Louis Armstrong. Claro. Se fue a Broadway de golpe, Damián, ¿no? Y Louis Armstrong decía... I want you to say... I want you to... I want you to say... I want you to... Bien, bien, bien. Bien, porque lleva un ritmo parejo, a pesar de que es una mierda, sí. Pero es parejito. Es parejito pero, lindo. Sí. ¿Cuánto faltan? ¿Cómo se...? Lo que... Hay una mina que está descalza por ahí que baila. Sí, hay. ¿Pero qué están, boludo? Hay gente que baila, no sé. Acá. Las drogas son muy malas, chicos. Los estupefacientes son muy malos. ¿Podemos seguir con el crucigrama? Sí. No, boludo. Porque ¿sabés qué pasa? En 3, 2, 1 aparece la vie. Entonces, prefiero que sigamos con esto. Dale. Contiene K. Nombre de pila del multicampeón mordedor de orejas y prepucios. El señor Mike. El señor Mike Tyson. Una falta de respeto total. Que les aclaramos que en una traducción al castellano Mike sería Miguel para Miguel, nosotros. Sí, ¿no? sí, Miguel. Miguel Tyson. Miguel Hierro, porque es Iron Mike. Miguel sería. Ah, ahí va. Miguel Hierro claro. Tyson. Ah, es Miguel. El Miguel Tyson. O sea que el Miguel Tyson. Se la robó a Tyson, el apodo. Claro. No sé mira quién vos. Nació antes, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno. La 5 contiene A, persona que ayuda a un boxeador a entrenarse peleando juntos. Sparring. Claro. Supongo que sea sparring. Claramente. Sí, ¿no? Claramente. Creo que es evidente. Es sí, fácil. No, pero ya que hayan llegado a escribir esa palabra bien, ¿sabes? Sí, la van. Y la escribieron sin errores ortográficos, sí. Cosa que me sorprende un montón. Qué grito esta bestia. Sparring. Sí, sí. La 6, estamos a pasitos de terminarlo con esta poronga. Contiene un nombre con el cual se reconocía al boxeo en la antigua Grecia. Acá me cago. Acá me cagaron olímpicamente. Pero hay que pensarlo un poquito. Viste que en Roma no, porque se tiraban todos adentro de una pileta y se garchaban entre ellos. Sí, entradaban. No, aparte, en Grecia... Eran de usar espada y esas cosas, ¿viste? Sí, exacto. Espada de carne. Espadas Grecia, de Grecia, carne, Grecia. Pero en Grecia... Pugilismo no, pugilato puede ser. Sí, por ahí. Sí, señor, pugilato. Bueno, es el pueblo donde nació el entrenador de la selección, Lionel Scaloni. Claro, sí. Pugilato. Sí, era... Ahí en Santa Fe. Claro, en pugilato, exactamente. A Pasito Rosario. Pero me parece que ese pugilato es con J, pero es lo mismo. Ajá. Claro. Es lo mismo. Y coronando... Con esta ya, terminamos. Con esta terminamos... Contiene T. ¿Cómo se conocía la cantante Lía Cruzet cuando hacía show de Jorge Corona? ¿Qué tiene que ver esto con boxeo? Si nos habremos autocomplacido con la señora Lía Cruzet, perdón por la expresión. Sí. Sí, con la tetamanti. Sí. Sí. No sé por qué, pero ¿qué tiene que ver con el boxeo? Así. Salomé. La güera Salomé, mirá como todo. Sí, mirá, olvídate. Todo está concatenado. Está todo concatenado.